Del múltiple de admisión, el flujo de aire continúa a través de los puertos de entrada, creando un patrón de turbulencia reducido para coincidir con la inyección de combustible y el diseño de tazón de combustible. Después de la combustión, los gases de escape fluyen de las cámaras de combustión al lado opuesto de la cabeza de cilindros.